junta de pescadores que con viento yo las puede. Soy Luis Enrique Galdame Sandoval, oriundo del puerto de San Antonio. Mi origen en el Hospital Claudio Vicuña, con una madre adolescente de 17 años pariéndome a mí, digamos, como primer hijo de una familia con Inés y Juan como padres, mi hermano César Edmundo y mi hermana María Inés Galdames. La red me llena la falda y no me deja. Soy del sector, en un principio del pasaje 23 de Villa Las Dunas. Después nos fuimos a Texas y, claro, la mayor parte de mi juventud la viví en Yoyeo, Texas. Desembocadura del río, Río Maipo, población Las Rocas. ¿Será que rompo tu suerte? Estudié en la escuela Villa Las Dunas, número 53, de primero a octavo, y después estudié en el glorioso Liceo Fiscal. En la escuela 53, primero que nada, un cuadro muy grande, hermoso, de Gabriela Mistral, que después me di cuenta que, claro, llevaba ese retrato permanentemente, pero ahí empieza el bicho por la música. Yo empecé a bailar primero de niño, a los 8 años, después fui seleccionado de baile de la escuela, fuimos a competir hasta Valparaíso, y de ahí empieza la cercanía, las ganas de tocar un instrumento, el llamado la selva, como le digo yo, de tocar un instrumento de viento, de fiato, que la quena fue el primer instrumento mío. Me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos. Recuerdo en la casa de mi abuelo, en calle Patria, con una caña y un clavo quemado, tratando de hacerle unos agujeros, una caña para hacer una flauta. Porque veía en algunos discos, veía las quenas, veía las flautas, hasta que mis padres me regalaron una quena, como a los 10 años, de la Casa Amarilla, con el típico librito, digamos, para aprender a tocar el Cóndor Pasa y eso. Recuerdo que en esa época había el boom de la música andina que había puesto el grupo Iyapu con el candombe para José. Entonces el tema sonaba. Fue una gran influencia, digamos. Mi madre me compró el disco este, Despedida del Pueblo, del grupo. Yo ahí descubro la música andina junto con otros grupos, con los Itimani, con los Quilapayún, los Jaivas, y con los amigos que pude tener en esa época, sobre todo la casa de los hermanos Herrera Andaur, de Jaime y de Mano, donde después hicimos un grupo que se llamaba Oasis. Como a los 16 años yo establecí, digamos, que quería vivir de esto, de la música, quería ser músico, y entendí también a esa temprana edad que era una especie de ordenamiento, era también una renuncia a lo material, al dinero, porque uno puede ser chico, pero puede entender que con la música es muy complicado poder vivir. Entonces fue como me recluté, digamos, a este bello arte, sin saber que iban a pasar 50 años y iba a estar acá contándoles, digamos, las aventuras de una vida en la música. Se usaba mucho, recuerdo una vez que nosotros tocábamos un par de temas de los Iyapu, año 81, ponle, y viene un señor que no voy a decir quién fue, y nos dice: oye, chiquillos, no se les ocurra andar haciendo música de este grupo, que lo acaban de exiliar, el 81, el 7 de octubre, lo exiliaron a los Iyapu. Y nosotros, con la inocencia y con lo combativo y la irresponsabilidad de esa juventud, nosotros íbamos sin problema, vestíamos nuestros ponchos y nos presentábamos. Se impuso un miedo terrible, el andar cantando en las peñas ya era un poco combativo, revolucionario, y nosotros nos criamos ahí en ese medio con mucha gente, con grupos, con la Civita, nosotros que teníamos el grupo Oasis, el grupo Tierra de Cartagena con los hermanos Soto, también fueron luces importantes, en donde después
con el tiempo supimos que habíamos de alguna forma iluminado también a las otras generaciones que venían atrás. Cuando vine a ser la noche, yo no podría mecer nada. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer. El año 94 yo entré a los Illapu, previo a una audición, digamos, que tienes que realizar, que no es oficial, pero por supuesto que te toman la temperatura para ver si sirve o no sirve en el caso, ¿no? Y ha sido siempre un gran honor, un orgullo pertenecer a esta tremenda agrupación y mantenerse en el tiempo, poder aportar un poco la mirada de uno. En este caso me refiero a una canción que yo compuse hace mucho tiempo y se llama El Loco del Puerto. Ese videoclip ganó los APES, creo, el año 98 como mejor videoclip. Fue el tercer single del disco Morena Esperanza. A mí me llenó de orgullo, sobre todo por la pertenencia que me puede llegar a dar a mí como persona, sin darme cuenta que también le daba pertenencia, raíz y memoria a mucha gente. Sí. Mucha gente después me escribía, me llamaba de otros países y me agradecía por haber mostrado San Antonio, digamos, en una plenitud súper sana en torno a este personaje que protagonizó el actor Héctor Noguera. Colgaba de los faros su sonrisa era de sal. El muelle lo tenían por las noches a jugar. Su demente historia. Fue un sueño, digamos, haber podido entrar al grupo. Un sueño hecho realidad de alguna forma también. Y un tremendo aprendizaje, una escuela hasta el día de hoy. El grupo ha mantenido una carrera sólida. Vamos a cumplir ya 50 años, el grupo va a cumplir 50 años. Y ha sido solamente cosas buenas, como dice mi amigo tocayo Quique Neira. Han sido solamente cosas buenas, cosas lindas, el sentir que viaja a través del mundo con los instrumentos tan, tan humildes y sencillos que uno toca, ¿no? Yo después con el tiempo, claro, pude aprender a tocar flauta traversa, saxofón, que son instrumentos con un origen europeo, pero mi raíz es la quena y la sanfona. En la escuela 53, un tremendo cuadro de la Gabriela Mistral hecho por la artista y profesora Gladys Valdivia de la Escuela 53. Este año yo haciendo como claro, pues ahí está, estuvo permanente. Lo que pasa es que uno verbalizar todo lo que uno siente y le pasa es como difícil. Uno después ya cuando se va poniendo más viejo, más reflexivo, va como poniéndole título y palabras a los sentimientos que uno ha podido pasar. Y partió esto que desemboca este año en el disco Canturía de mi Sangre. Ahora ya somos grandes amigos. Somos amigos y hemos tenido una relación muy fértil, ya que tenemos como 10 canciones en conjunto. Eso para mí es un orgullo. Y este año, como te digo, salió este disco que se llama Canturía de mi Sangre, que cobija 9 poemas y sonetos de ella, musicalizados por mí, en donde traté de hacer una vestimenta musical, digamos, lo más honesta posible, para que se entienda el trabajo del compositor, musicalizando, poniéndole melodía a su texto. Fueron cosas que se fueron dando. Yo cuando le comento a Emiliano, mi hijo de 8 años, le dijo: hijo, el papá está muy contento porque va a grabar un disco de Gabriela Mistral. Y Emiliano se vuelve y me mira y me dice: ¿y yo qué voy a grabar? Y ahí quedé con la gran duda. Finalmente ellos terminan haciendo el primer tema, el primer corte del disco, que se llama Dulzura, que es una poesía y una canción dedicada a la madre. Tierna, déjame decir.
extremas. Es tuyo mi cuerpo, que juntaste en ramas. Deja revolverlo sobre tu regazo. Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío. Y en tus brazos locos te he suspendido. Son lugares que me ha traído el equipo acá a disfrutar y a recordar y a reencontrarme con lugares de mi niñez, donde yo venía acá a los veranos a meterme al río con los amigos. Lugares de la infancia, tuve una muy linda infancia en estos parajes naturales, en la provincia. Yo salí a los 18 años de acá, pero vuelvo permanentemente porque mis padres viven acá, mis tías, mis primos, algunos de mis primos. Por lo tanto, siempre vengo. Para mí es común y corriente, por lo menos una vez al mes. Vengo con mi familia, donde mi mamá, a disfrutar de la feria del sábado, a comerse esas empanadas ricas. No, envidiable yo poder tener a una hora y media de Santiago, tener mi casa, digamos, mi tierra, mi pueblo. Madrecita mía.